Muy buenas, gente, bienvenidos un día más a Theme Coaster. Y bueno, me encuentro en PAM, aquí en la Casa Campo, dando un paseíto. Hoy es viernes por la tarde y he dicho, mira, hace buen tiempo, me aburro en casa, entre comillas, así que me doy una vuelta por aquí y os hago un pequeño vídeo sobre uno de los temas que más os gustan del canal, que es el empleo en Parque Warner. Bueno, seguramente muchos estáis preguntando, aquellos que hayáis aplicado la oferta de este año de Parque Warner, seguramente os estaréis preguntando cuándo más o menos os podréis incorporar a lo que es el parque. Estamos llegando ya mediados de mayo, ya estamos aquí hasta junio. Bueno, pues en este vídeo voy a explicaros un poquito más cómo sería el proceso de incorporación, digamos, a Parque Warner, que es el parque en el cual pues actualmente yo trabajo. La idea sería, aquellos que ya os han hecho la entrevista grupal, ¿vale? Seguramente os llamen a partir de junio, ¿vale? Evidentemente si hay vacantes. ¿Por qué? Porque al final en Parque Warner las vacantes se van reinando poco a poco con los empleados fijos discontinuos que ya estamos trabajando en el parque. ¿Qué quiere decir esto? Pues supongamos, por ejemplo, que hay 400 empleados en atracciones y hay, por ejemplo, pues 350 plazas. Eso quiere decir que primero esas 350 plazas van a rellenarlas con los empleados según la antigüedad. Primero los más veteranos y luego ya los más nuevos, entre comillas. Eso quiere decir que a lo mejor pueden entrar 20, 30 empleados nuevos este año. Pues no lo sé, depende de las vacantes que tenga Parque Warner. Entonces, más o menos, yo entré, por ejemplo, en junio año pasado, con lo cual, pues más o menos los nuevos entraríais, pues eso, a mediados, finales de junio, principios de junio incluso, ¿vale? O sea que si pasa junio y aún no habéis entrado en Parque Warner, no os desesperéis, porque en julio también entra gente, ¿vale? No olvidemos que en este parque siempre hay bajas, a lo mejor por maternidad, bajas por enfermedad, gente que deja el trabajo porque a lo mejor no les gusta, encuentran algo mejor, en fin, siempre hay un baile de vacantes cada 2x3. Entonces, sí deciros que no os esperéis, chicos, porque es normal que a lo mejor a los que este año os ha hecho la entrevista aún no hayáis entrado, no os preocupéis, ¿vale? Porque es cierto que desde que abren en febrero hasta, pues eso, junio más o menos, vamos entrando los fijos discontinuos que ya trabajamos en Parque Warner. Y cuando ya hemos entrado, todos los antiguos, por así decirlo, van ocupando las nuevas vacantes con gente nueva. Os tienen que convocar, daros la formación, luego ya daros la fecha en la cual empecéis a trabajar y, por supuesto, mandaros el cuadrante. Entonces, insisto, aquellos que tengáis la oferta aplicada en Parque Warner y ya os han convocado a una entrevista hace semanas, hace meses, o os han convocado para este mes de mayo o el mes de junio, tranquilos, porque si os han convocado, para empezar, cuentan con vosotros. Luego ya, cuando os incorporáis al parque, ya es otro tema totalmente distinto. Así que bueno, este vídeo, chicos, lo hago aquí en plan breve, cambiando por aquí por PAM, pues porque sé que alguno me preguntará a lo mejor dentro de poco, pues eso, oye Dani, que es que yo estoy aplicando a Parque Warner, me han convocado para el día X hacer la entrevista, o la hice hace 2 meses y aún no he empezado en Parque Warner. ¿Cómo va esto? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues no os preocupéis, chicos, que el siguiente paso precisamente es ese, esperar a que el parque tenga vacantes para gente nueva, porque primero se va llenando con los fijos discontinuos que ya estamos actualmente currando en Parque Warner. Así que tranquilos, no desesperéis. Mejor dicho, ¿cuándo yo, por ejemplo, me podría agobiar, preocupar de que me llamen o no me llamen para entrar en Parque Warner? Pues, por ejemplo, si a mediados de julio, incluso finales de julio, aún no me han llamado, pues ahí yo ya me preocuparía, en el sentido de, bueno, no me ha cogido para este año, pero a lo mejor para la siguiente temporada puede que me cojan. Así que tranquilos, que aún queda el mes de junio, queda el mes de julio, y en cualquier día de esto pues pueden llamar o por teléfono o por correo electrónico. Así que tranquilos, chicos y chicas, que los que hayáis hecho la entrevista más o menos cuentan con vosotros. Y evidentemente, si os mandan un correo para convocaros a una formación de X días, es porque básicamente cuentan con vosotros. Otra cosa es que luego en la formación la caguéis rotundamente, no veis la formación, no os enteréis de nada y, entre comillas, os echen, ¿vale? Pero cuando ya os convocan para formación y os están formando, es básicamente porque van a contratar. Antes o después, pero vais a entrar.
Así que tranquilos, chicos, que todo va según lo previsto. Y poco más, chicos, lo dicho, cuando queréis saber cosas del empleo, lo que sea, pues en los comentarios me ponéis lo que queráis y yo, siempre y cuando pueda responder a esa pregunta con temas que se puedan comentar públicamente, os responderé. Y lo que no, pues chicos, esto es lo que hay. Espero que os haya gustado este vídeo, que estéis un poco más informados. Y chicos, como digo siempre, si vuestra vida no tiene color, ponedle fin. Hasta la siguiente, chicos.